La violencia mediática tiene un efecto positivo. Desnuda las verdades. Después de lo que hemos visto en las últimas horas, ningún profesional del periodismo con un mínimo de decencia podría considerar a los Pratt, a los Alsina, a los Griso como periodistas respetables. Es imposible hacerlo sin degradarse hasta la náusea. Y los tres manipuladores citados lo saben perfectamente. Una cosa es ser un cínico sin escrúpulos y otra cosa es que todo el mundo pueda comprobar que lo eres. Es verdad que los cínicos con sueldazo viven mejor que los cínicos que no llegan a fin de mes, pero a la basura les suele gustar perfumarse para disimular su olor. Sin embargo, esta vez el hedor de la manipulación y la mentira no se ha podido tapar. 06-07-2022 Los audios de Villarejo y Cospedal. Villarejo. Tengo un tema de la hostia contra Podemos. Cospedal. Es una bomba. Yo eso sí lo quiero. Así titula El País la información que da hoy en exclusiva con los audios en los que el comisario Villarejo conversa con María Dolores de Cospedal en 2017, cuando esta última era nada menos que ministra de Defensa. La noticia continúa así. Interior, bajo mandato del PP, atacó en los tribunales a Pablo Iglesias y a su partido con pruebas falsas. Los jueces han archivado todas las causas impulsadas por la policía patriótica. Creo que el párrafo más interesante de la pieza periodística es el siguiente. Aquel no fue un caso aislado. Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado del Ministerio del Interior durante el mandato del gobierno de Mariano Rajoy. Esta estrategia de desprestigio ha contado con la participación de determinados medios de comunicación que difundieron información falsa facilitada por la Policía Patriótica sobre el Partido Morado. Aquí tenemos la clave. No solo se trata de comisarios de policía corruptos y mafiosos, no solo se trata de ministros de Defensa y de Interior del PP corruptos y mafiosos. No solo se trata de jueces al servicio de una campaña de persecución contra una formación política y sus dirigentes, se trata también de medios de comunicación y de periodistas que se han prestado a mentir, a manipular y a difamar.